Hola gente bonita, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a Leer es Poder, mi nombre es Alba y de lo que vamos a hablar el día de hoy es que les quiero pasar la chisma de los libros de 5 estrellas que he leído en este primer cuatrimestre del año. Son unos cuantos y pues bueno, quédense para que vean cuáles son. El primero del que les voy a hablar no es el libro como tal, es una saga de la que ya he hablado anteriormente y voy a hablar toda mi vida porque para que yo vuelva a leer algo así yo creo que va a estar muy difícil. Y les estoy hablando de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados de Carlos Ruiz Zafón. No voy a profundizar mucho porque en el primer video que les subí les doy un poco de detalles al respecto y no los quiero marear con el mismo tema siempre. Solamente sepan que es una joya. Esto es, se va a hacer un clásico y todo el mundo tiene que leerlo sí o sí. El siguiente libro de 5 estrellas se los presento. Las elegidas de Jorge Volpi. Y este libro, fíjense qué pequeño es. Es un gancho al hígado. Les voy a leer lo que dice en la parte de atrás. La leyenda sostiene que desde épocas prehispánicas los habitantes de Tenancingo se han dedicado, como otros pueblos, a la cerámica o a la alfarería, a una profesión singular, la prostitución. Más allá de esta versión, a lo largo de los siglos XX y XXI ha habido ahí muchos padres que educan a sus hijas para ser prostitutas y a sus hermanos para traficar con ellas. En 2001 fue descubierta la red de los hermanos Julio Tomás y Luciano Salazar Juárez, quienes llevaban años secuestrando a jóvenes mexicanas para obligarlas a prostituirse en Tijuana y en los campos del amor, entre comillas, cerca de las plantaciones de fresa de San Isidro, California. La historia que esta obra en verso cuenta surge de estos hechos. Lo demás, juzgue o no el lector, es ficción. Este libro es crudo como él solo y está escrito en verso, lo cual es muy, muy interesante. Chequen. En una noche yo lo leí y me quedé tan incómoda que hasta me dolía el estómago. Este libro yo lo conocí porque fui a la presentación de Partes de Guerra y una novela criminal de Jorge Volpi en la FIL 2022 en Guadalajara y hablaron de este título y lo compré y pues cinco estrellas. Creo que también todo el mundo debería de leerlo. Eso voy a decir de todos, ¿verdad? Mi siguiente lectura, se escuchan cohetes, vivo cerca de una iglesia y hay cohetes todo el día, entonces lo siento, no los puedo evitar. Pero bueno, espero no se escuchen tanto. Les comentaba, siguiente lectura de 5 estrellas, Niebla Ardiente de Laura Baeza, una gran sorpresa, yo no la conocía, me lo recomendó un vendedor en una librería y dije, pues, échamela para acá. La leí y me quedé también con unos sentimientos agridulces muy fuertes. Es la historia de Esther. Esther es una mujer mexicana que en la actualidad, bueno, en la novela, vive en Europa y tiene que viajar a México porque encuentra una pista de que su hermana, a la cual daban por muerta desde hace muchos años, tal vez no lo esté. Esa hermana, que aparte tenía temas de salud mental, desaparecía hace muchos años, narra toda esa travesía, nos lleva al pasado cuando ella era niña con su hermana enferma y su mamá, el abandono del padre y todo lo que ellas tuvieron que sortear para salir adelante. Laura Baeza escribe esta novela de una manera hermosa y que te llena de sensaciones de todas. Siguiente libro de 5 estrellas que yo no pude superar en 2 días. Y me fue bien, porque hay libros que he leído de este mismo autor que me dejan devastada. Y les estoy hablando de La hija ejemplar de Federico Akshat. Él es uno de mis autores favoritos, está como en mi top 10 de autores favoritos. Y La hija ejemplar también es un libro gordito, grande, pero igual. O sea, el ritmo del libro hace que avances y avances. Habla de una adolescente que desaparece. Pero el contexto en el que desaparece es, hubo un video donde sale una amiga de ella teniendo intercambios sexuales con otro compañero del colegio. Supuestamente esta niña que se llama Sofía se suicidó porque hay pruebas que eso hacen pensar,
pero no hay algo contundente que diga que así fue. Entonces está como esa zozobra de si está o no ella con vida. Y nos habla también de Camila Jones, que es uno de los personajes principales, que ella era una periodista súper exitosa. Llega como a recluirse a una pequeña ciudad y los periodistas locales, o un periodista local, va y la busca para resolver este misterio. Ella dice que no, pero al final dice que sí, porque hay algo que conecta a Sofía, la niña desaparecida, con Camila Jones. Y esto lo vamos a ir descubriendo en la historia. Es una gran lectura, muy vertiginoso, que tiene unos giros bastante buenos y thriller de 5 estrellas. ¿A quién no le gusta eso? Mi siguiente libro de 5 estrellas fue una mega sorpresa, porque este libro yo llevaba ya como un año con él en el librero y pues John Katzenbach, ya había leído El Psicoanalista, me había gustado bastante. Había intentado leer El Profesor y el Estudiante, los abandoné porque no me habían enganchado. Y en algún momento dije, tengo ganas de un thriller. Y era el único que tenía sin leer. Y dije, pues véngase. Y oh, mi santo Dios, lo que me hizo este libro. De entrada, pues está un poco gordito. Tiene la letra pequeña, pero como agua se me fue. Es un hombre que está en el corredor de la muerte, acusado de la violación y asesinato de una niña. Este hombre le envía cartas a un reportero para que atienda su asunto, este reportero periodista, y ver si se puede salvar del corredor de la muerte, porque él asegura 100% que es inocente. Pues bueno, el reportero recibe las cartas, se queda intrigado y va a conocer a este acusado. Se va desmenuzando el caso, se van desmenuzando las pruebas. Ve que el caso nunca fue sólido, conoce a los policías que apresaron a este hombre, al presunto culpable, y ve que también tienen por ahí maneras de ser corruptas. Y bueno, es un desbarajuste, pero es un thriller del cual quedas erizo. Y tiene una película, pero hagan de cuenta que yo iba leyendo y me imaginaba en mi mente, esto sería un peliculón. Y cuando veo que sí hay película, pues la renté en Prime. Y no, hice el coraje de mi vida. Yo nunca les voy a decir que no lean algo, pero sí les voy a decir, no vean la película. Está horrible y les va a dar un montón de coraje porque es totalmente desapegada. Yo no sé ni cómo Katzenbach quiso que pusieran su nombre. Pero bueno, no les quiero ya decir nada, no les quiero dar un spoiler, solamente lean Juicio Final, no vean la película. Lo último de 5 estrellas que yo he leído es una antología de Dalia de la Cerda, que se llama Perras de Reserva, que también ya he hablado un poquito de esto. Son 13 relatos, algunos están interconectados, algunos no. Tienen en común personajes femeninos que tuvieron que hacerle como pudieron para salir adelante en la vida, y algunas de ellas ni lo lograron. Entonces te habla de escasez, de carencias, de muerte, de violencia, de situaciones que vive nuestro país, que están ahí a nuestro alrededor todo el tiempo, y te los pone en una antología escrita hermosamente, con un vocabulario tan florido, tan coloquial, que hasta risa te da. Es un humor negro y a mí me encanta. Te la recomiendo muchísimo. Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda, una autora también joven, nacida en el 85 en Aguascalientes, orgullosamente mexicana, y pues bueno, que nos regala una antología divina. Y no divina porque esté bonita, sino divina porque es un trancazo. Y pues bueno, gente bonita, esos son mis 5 estrellas del primer cuatrimestre del año. Si ya leíste estos libros, te gustaron, no te gustaron, estás en total desacuerdo conmigo o piensas igual que yo, platícame todo, quiero saber qué piensas. Y pues bueno, te voy a agradecer muchísimo si me regalas tu like, si compartes, si te suscribes. Y pues te agradezco también por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en otro video de Leer es Poder. Que tengas lindo día. Bye.